¿Qué te parece mi auto de carreras, Cosmo? Es una preciosidad, ¿no es cierto? Sí, está muy bonito. ¿Lo hiciste tú solo, Takao, o lo compraste? No lo hice yo, lo compré. Sí, claro, Takao, lo imaginé. Y qué bien funciona, ¿no te parece? Sí, Takao. ¿Tiene faros delanteros tu preciosidad? Sí, claro, claro que los tiene. Pongamos la habitación a oscuras. Sí, sí. Listo, ya está. Ahora es de noche en la ciudad. ¡Ay, qué hermoso paisaje nocturno! ¡Me gusta mucho! No solo tiene faros delanteros, sino también una luz en el toldo. Por supuesto, es el mejor auto de mi colección. ¿Y ese auto funciona con muchas baterías? ¿Por qué? Bueno, es que tiene luces y motor. Ahora te entiendo. Bueno, iluminemos un poco la habitación. Hágase la luz. Observemos de cerca este auto. A ver. Veamos cómo es por dentro este auto. ¡Ah, es increíble! ¡Solo tiene una batería! Sí, tiene una sola. Esta única batería ilumina una, dos, tres lámparas. Y además, hace funcionar el motor. Es una batería muy trabajadora, ¿no crees? ¿Es algún tipo de batería especial? Creo que es una batería común. Entonces quiere decir que con cualquier batería se pueden encender muchas lámparas. Sí. Cosmo, qué buena idea. ¿De qué hablas? Te voy a demostrar. Con esta maqueta, tuve el problema de tener que usar demasiadas baterías. Pero ahora, quitaré estas lámparas de este lugar para poder observar. Listo, fíjate. ¿Eh? En este edificio, usé una batería para cada lámpara. ¿Ves? Cada lámpara tiene su propia batería, por eso necesité tantas. Pero si se pueden conectar muchas lámparas a la misma batería, entonces no harán falta tantas. Es una gran idea. ¡Sí, una gran idea! Así es, pero antes que nada hay que probarlo, ¿sí? Sí, señor. Eso es lo que yo siempre digo. Bien, Cosmo. Probemos primero conectando dos lámparas a la misma batería. Hasta ahora, usé una batería para cada lámpara de esta forma. Ahora vamos a conectar dos lámparas a la misma batería. Será fantástico si funciona. Muy bien, vamos a probar. Adelante. ¡Takao! Primero hay que pensar cómo vamos a conectar las lámparas. ¿O acaso tú sí lo sabes? No, en realidad no lo sé. Ayúdame a pensar, para eso eres un robot. ¡Sí! ¡A pensar, a pensar! Ya verán que Takao no me puede ganar. ¿Cómo habrá que conectarlas? A ver, a ver. Estos cables van conectados de esta forma, sí. Muy bien. Parece que no te costó mucho trabajo encontrar la solución, pero yo tampoco me quedaré atrás. Tengo que pensar en un método distinto al de Cosmo. Así que los cables los conecto así. ¿Qué tal? ¡Sí! Están conectadas las dos lamparitas. ¡Prueba ahora! Ya está listo. Aquí voy. Primero probaré las lámparas que conecté yo. Ya verás. ¡Encendido! ¡Creo que algo está mal! Espera, espera. No digas eso. Cierto. Sin duda dan poca luz. Dan poca luz, pero fíjate bien. Están encendidas. Y además, mira, las dos se encienden y se apagan al mismo tiempo. Así. ¿Ves? Ya lo veo. Pero están muy tristes, ¿no te parece? Sí, es cierto. Dan mucho menos luz que una lámpara conectada sola. Pero eso no tiene remedio. Ahora las lámparas son dos y tendremos que conformarnos con esta luz. Yo no me conformo. Con esa luz no puedes alumbrar un edificio. Prueba ahora las lámparas que conecté yo. No tiene caso. Estoy seguro de que tendremos el mismo resultado, pero bueno, probaré para salir de dudas. Sí, prueba, por favor. Bueno, aquí voy entonces. ¡Mira! ¡Se encendió! Oh. ¡Y esta también! ¡Ay! ¡Se encendió también la otra! ¿Y has visto qué luz tan fuerte? Esto sí no me lo esperaba. Si las comparamos con la lámpara conectada sola, dan la misma cantidad de luz. ¡Claro! Mi conexión da más luz y se puede encender una sola lámpara o las dos al mismo tiempo. La de Takao da poca luz y las dos lámparas se encienden siempre juntas. Creo que te he ganado. ¡Cosmo el genio! No, 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 no. Un momento. Todavía no me doy por vencido. ¿No? ¿Por qué?
Por una razón. Es muy posible que mi batería ya esté gastada. Bien, la cambiaré de lugar. Bueno, veamos qué pasa. Eso no me gusta. Creo que no debes hacerlo. ¡Tacao, no! Primero, quitamos esta batería y la ponemos de este lado. Ahora quitamos la otra batería y la ponemos en mi circuito. Este ya está listo. Si cambiamos las baterías, a ver... ¿Has visto? Parece que la culpa no la tienen las baterías. Quiere decir que el problema está en la forma de conectar las lámparas. ¡Claro que sí! Takao, ¿recuerdas el otro día cuando conectamos dos baterías a la misma lámpara? ¿Sí? La luz cambiaba según la forma de conectar las baterías. ¡Ah! ¡Sí, sí! La cantidad de luz depende de la forma de conectar las lámparas y las baterías. La conexión es lo verdaderamente importante. Debo reconocer que perdí. Me has ganado de nuevo. Le pediré un favor, señorito Cosmo. Permítame usar su método de conexión para el edificio de mi maqueta y estaré a sus pies, señorito. Está bien. Haz lo que quieras. Pero aún tengo una duda, Cosmo. ¿Se podrán conectar 3, 4 o más lámparas a la misma batería? Si se pudiera, sería muy conveniente. Muy bien. Te permito hacer la prueba. ¡Adelante! Bueno, agreguemos una lámpara más. Ahora son 3. ¡Viva! ¡Se encendieron! Sí. Ahora a conectar la cuarta. A ver qué pasa esta vez. ¡Viva! ¡Pon otra más, Takao! Está bien, está bien. Pongamos otra más. Aquí va. A ver... La quinta. Ya está. ¡Viva! ¡La quinta también se encendió! Pero... Espera un momento, Takao. ¿Se podrán conectar tantas lámparas juntas? ¿No crees que la batería se dañe? Estoy un poco preocupado. ¿Por qué? Vimos que se pueden conectar muchas lámparas a la misma batería. Hay que aprovechar. ¡Aguarda! Acabo de recordar otra cosa. ¿De qué hablas? Cuando conectamos dos baterías, por el circuito que daba una luz más brillante, pasaba también más corriente. En el circuito que daba menos luz, el medidor llegaba al 1. Pero en el más brillante, marcaba más de 1. Ah, sí. Tienes razón. Entonces, ¿no se gastará más corriente si conectamos muchas lámparas, Takao? Ahora entiendo, más corriente. ¡Claro! Bueno, midamos entonces, ¿sí? Para empezar, la primera lámpara. Vamos a conectarla. A ver qué pasa. El medidor marca 1. Ahora, la segunda lámpara, que es esta. Aquí voy. Ese también marca 1. Bien. Ahora, la tercera. De nuevo llego al 1. Cada lámpara gasta una cantidad de corriente, así que la cantidad de corriente aumenta con cada lámpara que conectamos. ¿Cierto? Ya veo. Parece que la misma corriente llega a todas las lámparas. Por eso se pueden conectar muchas sin que pierdan fuerza. Estas 5 conectadas a la misma batería deben usar todavía más corriente. Es cierto. Takao, ¿sabes qué le pasa a la batería cuando usas mucha corriente? ¿Quieres que te lo diga? Mira. Cuando usas mucha corriente, entonces la batería se... ¡Alto, alto! ¡Silencio, Cosmo! ¡No me lo digas! ¡Takao! ¿Por qué no me dejas hablar? ¡Ya, ya! ¡No te enfades! Lo que tú quieres decir es que si conectamos 5 lámparas de esta forma y las dejamos encendidas, la batería se va a acabar muy pronto. Eso es lo que te preocupa, ¿no? ¡Sí! ¡Eso es! Muy bien. Probemos entonces conectando 1, 3 y 5 lámparas de esta forma, y dejémoslas encendidas.
A ver cuál batería se gasta más pronto. Así sabremos si es cierto lo que hemos dicho. Muy bien. A probar. Vamos. ¿Y tú, que estás frente al televisor? Sí, a ti te hablo, amigo. A ti. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, yo creo que... Ah, Cosmo, a ti nadie te preguntó. Yo hablaba con quienes nos ven. Y tú, observa bien el experimento, ¿de acuerdo? ¡Ay, bueno! Está bien, voy a comprimir el tiempo. ¡Mecanismo activado! ¡Preparados! ¡Listo! Bueno, ahora a esperar. A ver cuál batería dura más tiempo. ¡Takao! Las 5 lámparas de la derecha ya empezaron a debilitarse. Sí, es cierto. Están casi por apagarse. La batería con 5 lámparas fue la primera en agotarse. A ver cuál es la siguiente. ¿Eh? ¡Oh, mira, Cosmo! Las 3 lámparas de en medio están empezando a agotarse. ¡Sí! La luz se va debilitando poco a poco. Así es. Pero la lámpara sola de la izquierda todavía sigue fuerte. ¡El grupo de las 3 ya está fuera de combate! ¿Cómo ha durado la de la izquierda? ¡Ni siquiera titila! Le queda mucha energía. ¡Y sigue encendida! Ya veo. Conectar muchas lámparas a la misma batería puede ser muy conveniente. Pero por otro lado, consume mucha más corriente. Así es esto. En efecto, es como cuando tú usas todo tu dinero de golpe y después tienes que pedir prestado. Me has dado en un punto débil. Bueno, tengo una idea. Ahora, Cosmo, les daré un problema a los chicos que nos ven. Bien, adelante. Miren este circuito, por favor. Mientras hacíamos el experimento, se me ocurrió otra forma de conectar las lámparas, ¿ven? Bueno, hasta aquí es el mismo cable. Aquí cambia todo. Miren, el cable se divide en 2. ¿Han entendido? Será igual al circuito de la derecha o al circuito de la izquierda. ¿Qué les parece? Yo creo que al de la derecha. ¿Al de la derecha? Espera un momento. ¿Será el de la izquierda? ¿El de la izquierda? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Parece que no te decides. Muy bien, hagamos la prueba. Aquí voy. Encendido. ¿Las 2 dan buena luz? Sí, las 2 lámparas están encendidas. Bueno, a ver el medidor. Está marcando el 1, ¿cierto? Y este otro también 1. Los 2 se suman y aquí, mira, este medidor marca 2. ¿Por qué será que esto sucede? Creo que es algo que vamos a tener que investigar. Las lámparas pueden conectarse de muchas formas distintas. Así es. Ustedes también, chicos, hagan distintas conexiones y se divertirán. ¡Sí, qué divertido! Yo también tengo otras conexiones que quiero probar.